Hola queridos amigos, pues bueno, ahora sí, terminando con el evangelio de esta mujer, de la mujer cananea, que ha sido un gran ejemplo para, pues, no solo para nosotros, sino para la vida de la iglesia, porque por algo está presente esta mujer en la palabra de Dios. Y bueno, ¿qué más nos enseña? Es interesante lo que pasa con Jesús y cuál es su actitud. Al principio no le hace caso, después dice que no ha sido enviada sino a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Después parece que hay una negativa por parte de Jesús cuando habla sobre los perritos, que es el tema que ya explicamos. Pero la mujer es constante, constante, constante. ¿Cuántas veces es lo que nos falla? Vivimos en un mundo instantáneo, queremos todo instantáneo y queremos que el ser humano sea instantáneo, y si las cosas no se dan de manera instantánea, nos desesperamos y mandamos a volar incluso a Dios. Pero el Señor muchas veces no responde en el momento que queremos y en el modo que queremos, porque quiere formar en nosotros alguna virtud que nos permita aprovechar los dones que Dios nos ha dado. Por poner un ejemplo, si yo le diera a un bebé que todavía toma biberón, un filete, me imagino carísimo, jugoso, así un corte de esos finísimos, con su aderezo así delicioso. Espero no lo estés escuchando cuando antes de la comida, si no te va a dar más hambre. ¿Qué haría el bebé con él? No lo aprovecharía, se pondría a jugar con él, se embarraría, lo tiraría, porque no está preparado para ese bien. Por muy caro y bueno que sea, no está preparado. Él necesita algo apropiado para él, entonces él tomaría la leche, que es lo que necesita. De la misma forma, el Señor a veces no nos da los dones en el momento que necesitamos, porque para aprovecharlo, a veces necesitamos paciencia. O necesitamos cierta fortaleza, o necesitamos una fe más grande, porque si no, no valoraremos esos dones. Por eso el Señor nos va haciendo esperar. Por eso es que Jesús fue poniendo a prueba a esta mujer en su perseverancia, en su fe. Y cuando mostró esa fe tan grande, es que le concedió el don, porque verdaderamente iba a poder aprovechar ese don que Dios le daría, no solo para su vida material, sino para su vida espiritual, para la vida eterna. Y otro ejemplo también que nos da la mujer cananea. Ella viene de un pueblo idólatra. Eso se lo hace ver el Señor cuando le dice lo de los perritos. Ya lo habíamos visto en el video anterior. Y ciertamente la mujer pudo quizás haberse justificado que estaba mal porque era culpa del pueblo donde le tocó vivir, que era culpa de los demás, que era culpa de Dios. Y pudiera haber hecho que ante el problema se encerrara a no querer buscar alguna ayuda, a no salir adelante, a no querer perseverar. Pero la mujer no dejó que sus circunstancias fueran lo que mandaran para que se quedara en su problema. No, sino que ella salió adelante de esas circunstancias, reconoció que en Cristo estaba la solución por encima de esas circunstancias. Y verdaderamente su perseverancia y su fe logró el milagro. Aquí la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros culpamos y nos vivimos culpando las circunstancias de nuestros errores, de nuestros problemas, de lo que ha pasado, y no nos acercamos a Jesucristo como camino de vida, como la solución a nuestras dificultades? ¿Cuántas veces yo me alejo de la vida de fe, yo me alejo de lo que Dios me da y culpo? Es que los demás me hicieron, es que las circunstancias de la vida, es que, en fin, tantas personas, y entonces como que buscamos proyectar y justificar nuestra situación de vida en circunstancias. Es cierto que hay veces que las circunstancias son muy difíciles y muy adversas. Digamos, no, a veces el pretexto no es de manera ligera. Con esto no pretendo, digamos, hacer menos las dificultades que pasan algunas personas, pero sí saber que por grande que sea la dificultad que vivimos, no está por encima de Dios. No tiene mayor poder que Dios, y que Dios es la solución a esos problemas en el tiempo y en la forma que Él lo vea más conveniente. Pero eso implica que un salir de los problemas, salir de las circunstancias, salir de las culpas a los que los demás nos han hecho, nos han dicho, nos han limitado, para darnos cuenta que para relacionarnos con Jesucristo, para vivir su gracia, eso solo nos limitamos nosotros. La vida de oración es posible solo con querer estar en presencia de Dios y pedírselo. Y quienes impedimos la vida de oración muchas veces somos nosotros. Entonces aprendamos de la mujer cananea, que estuvo por encima de las circunstancias que vivía, el haber nacido y el haber vivido en un pueblo idólatra. Y por encima de eso reconoció a Jesucristo como su Salvador, se acercó a Él
y con perseverancia y una fe tan grande logró el milagro. Sí, confiamos en Cristo y nos deshacemos de todas aquellas dificultades que hay en nuestro entorno, sabiendo que el acercarnos a Cristo depende de nuestra voluntad, entonces es que podremos hacer de nuestra vida algo grande. Y eso grande no a los ojos del mundo, sino en orden a la vida de santidad. Pues queridos amigos, espero que esta serie de reflexiones haya sido de ayuda para su vida de fe. Si consideras que así fue, te invito a compartirlo para que pueda servirle a otros. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Viva Cristo Rey!